Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Bienvenidos, veo que ya están muchísimas personas conectadas. A todo el equipo de ventas, bienvenidos, sé que están ya en el campo trabajando, corriendo, caminando en el carro de repente, pero ya están conectados con nosotros y acá en el estudio estamos ya emocionados desde hace un buen rato porque hemos visto cómo la gente se va conectando por decenas, por cientos. En realidad ya tenemos a más de medio millón de personas conectadas, medio millón de personas que están con nosotros enlazados, listos para comenzar con este evento, que es un evento muy, muy, muy especial. Es un día especial para todos nosotros porque es un día que hemos estado esperando con muchas ansias, con muchas ganas, porque es un día de lanzamiento. Hoy tenemos el gusto y el orgullo de presentar algo que todos ya conocemos, que estoy seguro que ya saben, pero que hoy es el día especial de lanzamiento, porque hoy es el día de presentar una nueva marca que llega para quedarse, para calar en el corazón de todos los peruanos. Señores, bienvenidos a esta maravillosa presentación, pero no la voy a hacer yo. Vamos a dar la bienvenida con un gran abrazo a Daniel Villarán, quien es que va a dar inicio a esta gran presentación. Daniel, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Daniel, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Equipo, ¿cómo están? Buenos días, espero que todo ande muy bien en casa. Nosotros estamos súper contentos y muy emocionados. Por fin llegó el día. Vamos a lanzar Cerveza del Pacífico, una marca que llega desde las orillas de nuestro mar. Y algo muy importante es que llega para quedarse. Producción, no sé si por favor me puedan ayudar develando nuestros productos, por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Ahí está! Está claro. A la mano izquierda les presento nuestros SKUs de Single Serve. Tenemos nuestra lata de 3.5, nuestra botella personal. Y al lado derecho tenemos nuestro caballito de batalla, la botella alta de 550 mililitros. Yo sé que ustedes han estado prestando atención, sé que están caminando, están manejando, están de repente yendo a la chamba, ya llegaron de repente al punto de venta. Sin embargo, como sé que ustedes prestan atención y que son así, tienen ojos para todos lados y oídos para todos lados, vamos a hacer rapidito una trivia, ¿ya? Una trivia de preguntas rapidita. Vamos a hacer así. Yo les voy a hacer la pregunta, les voy a dar 4 opciones de respuesta y ustedes me van a responder por el chat. Fíjense en su pantalla y tienen el chat para poder comunicarse con nosotros. Me van a dar la respuesta a la pregunta, no me van a poner opción A, B, C o D, sino me van a poner la respuesta, me escriben la respuesta y van a escribirla en el momento que yo les diga, ahora pueden escribir, ¿ok? Escriban ahora, esa es la clave. ¡Vamos! Primera pregunta de la mañana, señores. ¿Cuál es la principal característica de la cerveza Pacífico? Opciones. A, es divertida. B, es de sabor particular. C, es refrescante. Y D, es de botella transparente. Comiencen a escribir ahora. Voy, por favor, a dar la bienvenida a César Cruz. César, ¿cómo estás? Bienvenido, César. Te tenemos. Ahí está. César, maestro, bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien, gracias. Bienvenido. Saludos también para todo el equipo. Espero que estén súper bien en casa, seguros sobre todo. Sé que entusiasmados por este inicio de mes que hemos tenido. Y por todos los super lanzamientos que estamos haciendo y ahora tenemos esta bomba que se llama Pacífico. Ahora, hemos sacado un líquido. ¿Por qué creemos que va a funcionar? Pero, ok, está bien. ¿Estamos saliendo a ciegas? No, señores. Normalmente, nosotros hacemos estas pruebas a consumidores cerveceros. Cada vez que lanzamos una innovación, hacemos unas pruebas antes y buscamos una prueba ciega a consumidores que tradicionalmente consumen cerveza, y Pacífico fue súper bien testeada. Pero, ¿qué es lo interesante de Pacífico y cómo se conecta con lo que hemos hablado antes de reclutar nuevos consumidores en ocasiones donde no siempre estamos con un líquido fácil de tomar? Es que la probamos en consumidores que no son tan cerveceros también, que tradicionalmente no son frecuentes de cerveza. Y los resultados fueron increíbles, gente. 87% de la gente les encantó el concepto, les encantó la marca y les encantó el líquido. La botella transparente la amaron, 80% le gustó. Pero lo más importante es que el 84% de la gente que no son consumidores habituales de cerveza, nos dijeron, la voy a comprar. Así que sabemos que tenemos no solamente una marca súper poderosa, tenemos un motivo claro por qué mandarlo, sino que ya tenemos la respuesta antes del examen. Ya la probamos en ese público objetivo y ahora tenemos la tarea de salir y matar para ponerla
en los puntos de... Me quedo con un comentario muy importante que hiciste. Ya tenemos la respuesta, en realidad. Ya tenemos la respuesta al examen. Ya sabemos que es un producto que entra con muchísima, muchísima, muchísima fuerza porque la gente ya la probó, ya la están consumiendo, ya la probaron, ya la disfrutaron y la quieren consumir. Así que a meterle con muchísima fuerza, como dijo César, porque es un producto que va a calar en el corazón y en el paladar de los peruanos. Bueno, eso hemos hablado en realidad del rol de marca. Sin embargo, cuando llegamos al punto de venta tenemos que tener herramientas de ventas. Y para esas herramientas de ventas, invito por favor que nos acompañe a Cecilia Mirsin para que hable justamente de ellas. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Equipo. Estoy más que segura que a más de uno le ha dado sed esta cerveza. De hecho, también que más de uno ya está súper ansioso por ir a venderla y enamorar a sus clientes. Ahora, hemos hecho una recapitulación de qué es Pacífico, hemos hecho una recapitulación todas las credenciales que tiene, ¿no? Es una cerveza que finalmente incluso ha sido testeada por consumidores que tienen intención de probarla y es un producto súper ganador. Ahora, recordemos de cara a nuestros clientes en qué canales jugamos, ¿no? Nuestra cerveza Pacífico 550 retornable está habilitada para el canal off tradicional, on tradicional, mayoristas, con excepción en key accounts. En el caso de nuestra Pacífico Lata, la lata flaquita que estamos viendo ahora, la 355, está habilitada para todos los canales. Y de igual manera, la botella 330 no retornable está habilitada también para todos los canales. Entonces, ya sabemos en qué canales jugamos. Y ahora, como decía César, ¿no? Tenemos una cerveza que es una marca core parecida a nuestra Pilsen, a nuestro Cristal, juega en ese mismo campo. Y viene con márgenes súper atractivos para nuestros clientes. Ya había comentado César que tenemos un precio de 5 soles de la botella 5.50 y estamos llegando a nuestros clientes con un precio de 50.99 por caja, dándonos un margen de 9.01 por caja y porcentualmente 17.7. Cuando vemos cómo está estructurada nuestra Pacífico 355 con un precio de 4 soles a un precio de nuestros clientes de 20.59, nos da margen de 3.41, porcentualmente está representado 16.5%. Ahora, ya sabemos que tenemos márgenes súper ganadores y vamos a ver qué pasa cuando nuestros consumidores llegan a la bodega. Ustedes ya cuentan con todos estos materiales en CD para salir a campo con el esquinero, el equipo de frío, los preciadores y delimitadores, y así es más o menos cómo vamos a revestir nuestras bodegas. En el mismo caso, de los minimercados y licorerías, tenemos materiales similares como los preciadores, el jalavista y el delimitador. Entonces, con esto ya podemos revestir nuestros puntos de venta y nuestro consumidor encontrará esto, la información a la mano. Ya habíamos visto, equipo, los márgenes. A ver si se acuerdan estos márgenes que teníamos por SKU. Y ahora les tenemos una novedad. Tenemos una semana Pacífico que ya arranca desde ahora y se extiende hasta el 18 de mayo. Entonces, si ya teníamos buenos márgenes, estos les van a parecer mucho más interesantes. Excelente, muchísimas gracias. Fantástico lo que nos cuentas porque son herramientas importantísimas para poder llegar al vendedor, para poder llegar al local, a la tienda, a la bodega y también a los clientes finales. Es importantísimo y creo que va a servir de muchísimo. Pero como ustedes saben, hay muchas partes en el lanzamiento de una marca. Esta es una marca que queremos que llegue y es para quedarse, para calar en el corazón y en el paladar de los peruanos. Y para eso tenemos que hacer toda una campaña. Y una de las campañas es la campaña visual, la campaña comercial. Así que voy a invitar por fuera que nos acompañe Andrea Ruiz para que nos cuente un poco acerca de eso, acerca de la campaña de marca. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, equipo. Muy contenta de estar aquí en este foro tan especial, un día tan especial de lanzamiento. Un gusto estar que estés con nosotros, Andrea. Por favor, cuéntanos, por favor, acerca del lanzamiento de esta fantástica marca. Bueno, chicos, como ya han escuchado, estamos preparando un gran lanzamiento. Tenemos muy buenos argumentos de venta, muy buenas herramientas que nos ha contado Ceci. Pero también quiero que sepan que vamos a tener una gran campaña consumidor que nos va a ayudar mucho a que salga este producto y que la gente la compre y se siga rotando. Entonces, lo que quiero enseñarles el día de hoy, en este foro tan especial, ustedes, que son los principales embajadores de nuestra marca, es en primicia puedan ver el comercial de televisión que va a estar a todo dar desde el día lunes. Esta es la primera vez que lo vamos a mostrar. Queremos que ustedes lo vean primero que nadie. Y entonces, por favor, equipo, ayúdenme, por favor, poniendo el video. Mira, me ha pintado de amarillo la bodega. Cada vez reactivando, vamos a salir de esto de a pocos.
Bueno, le comento, Cerveza del Pacífico es una cerveza inspirada en nuestro mar, por la tranquilidad y la capacidad que tiene para refrescarnos en cualquier momento del día. Ah, se parece a mí, ¿eh? Tranquilo. Un líquido diferente, así claro. Es, un líquido diferente. Oye, pero cuéntame un poco más, porque hace unos días unos jóvenes vinieron a preguntarme justamente por una cerveza refrescante. O sea, esta es la solución del problema. Esa es, don Gui, esa es. Mira, los consumidores actuales están buscando tomar con moderación y acompañar sus momentos, su rutina, con una cerveza fácil de tomar, viendo la tele, una conversación, mira, tranqui. Me queda súper claro que es refrescante, lo más importante, que hay un público que va a querer esta cerveza. ¿Cuánto me va a costar? Mira, esta cerveza, aparte de ser refrescante, tiene un precio accesible. ¿Sí? La botella alta... No, tranquilo. La botella alta de 550 mililitros a 5 soles al público. Claro. La caja de 12 botellas a 48.99. ¿Qué te parece? Tira pluma ahí. Eso me deja un margen de 11.01. ¿Qué te parece, don Bien, bien, súper bien. Claro, esa es. Oye, está bueno el producto. O sea, tú me dices que con este producto voy a rayar. Además, tenemos dos formatos personales. Como puedes ver ahí... La botellita y la lata. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, para vender la botella personal a 3 soles 50 y la lata a 4 soles. Oye, buen precio, ¿ah? Claro. Claro, me deja buen margen. Un datazo, la puedes acompañar con nuestra comida marina, especial para el ceviche, para un chorito a la chalaca o una parrilla marina. ¿Qué te parece? Yo creo que voy a cerrar el local, me voy a una cevichita. Hoy día es. Esa es. Oye, claro. De verdad me has convencido, Eduardo. ¿Sabes qué? Quiero 10 cajas, pero de las altas, excelente, para rayar esta semana con todos los productos. Excelente, mira. Además, la compañía va a lanzar una super campaña en todo el Perú que va a hacer que todo el mundo la pida. Y acá en tu local va a ser un éxito, no puede faltar, don Guille. De todas maneras, lo pido por la aplicación entonces. De todas maneras, no te olvides de ingresarlo por Biz y estamos ahí. Eduardo, como vamos siempre, a tener éxito. Un placer, muchísimas gracias. ¿Eh? Modo Pacífico. Hasta luego, Guille. Cuídate. Cerveza Pacífico es una cerveza súper refrescante y fácil de tomar. Puedes hacerlo en cualquier momento del día. Además, a un precio accesible. La alta a 5 soles. Refréscate en Modo Pacífico. Señores, hemos llegado ya al final de nuestra presentación. Tenemos un día muy especial. Ha sido el lanzamiento oficial de la cerveza Pacífico, una cerveza nuestra, una cerveza fácil de tomar, refrescante, que va a calar, como lo dije muchas veces, en el corazón y en el paladar de los peruanos, con la comida peruana, con la comida marina principalmente, que es esa comida de la que nos sentimos tan orgullosos. Y es por eso que también desde ya nos sentimos orgullosos de tener la cerveza Pacífico dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras posibilidades de poder disfrutar a un precio cómodo y poder disfrutarla con amigos en todas las ocasiones, en cualquier momento. Para mí quedó clarísimo y la voy a disfrutar yo a partir del día de hoy. Señores, hemos llegado al final. Ya saben, nos ponemos con mucha fuerza la camiseta bien puesta y entramos en modo pacífico. ¡Vamos con todo! ¡Que sí la vamos a hacer! Señores, nos despedimos. Cuídense mucho. Que tengan un lindo día. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Entramos en modo pacífico y nos despedimos en modo pacífico. ¡Chau, chau!